Miren, nosotros estamos marchando en contra de la parte ilegal que vendría a ser Uber en este momento. Estamos apoyando a la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, para el cual hoy día en Buenos Aires también ha hecho una gran movilización. ¿Ese sistema Uber no va a ingresar a Córdoba? Supuestamente el intendente días atrás ha dicho que no va a ingresar, pero de todos modos por ahí tenemos algunos rumores de que estarían por venir acá a Córdoba. ¿En qué les afectaría a los taxistas si este programa se implementa? Y nos afectaría totalmente porque ellos no tributan nada, no pagan ningún impuesto, no pagan nada. En cambio, nosotros los taxistas pagamos un montón de impuestos y pagamos aranceles, derechos para recorrer las calles de la ciudad, ¿no? ¿Afectaría muchísimo a la fuente de trabajo? Por supuesto, toda la fuente de trabajo sería afectada porque nosotros esta es una rentabilidad que tenemos diaria. En cambio, ellos se la llevarían a toda y aparte de eso, no dejarían nada en el país, que es lo más grave, porque ellos vienen, hacen su movida y después se van a su país de origen y nos llevan todo el dinero. Nosotros quedamos acá con que, pasó Uber. ¿Cómo es la movilización de hoy? La movilización de hoy, hemos salido de la Plaza Rivadavia de Alta Córdoba, llegamos acá hasta aquí, hasta el Puente Centenario, hemos parado un ratito, de acá nos dirigimos hasta el Patio Olmo y ahí nos desconcentramos.